now. Take a step outside and seize the day. Hola, muy buenas tardes amigos y amigas de El Parche. Nuevamente un placer enorme estar acá hoy sábado 7 de noviembre acompañándolos acá en esta tarde maravillosa de solecito en Buenos Aires. Hoy noche de velitas en Colombia, una celebración muy propia, muy nuestra. Y acá en Buenos Aires obviamente que se va a celebrar. Las amigas de AMCA, la Asociación Colombiana de Mujeres en Argentina, van a realizar la noche de las velitas en la plaza o en el Parque Rivadavia. Eso queda en Rivadavia al 4900 más o menos. A partir de las 6 de la tarde van a estar todos los colombianos, el grupo de mujeres que organiza esta linda actividad, con actividades folclóricas, hay comidita colombiana, lleven sus velitas y ya cuando entre la noche es la oportunidad de prenderlas. Vaya con su novio, con su novia, con su pareja, con sus amigos, invite a un argentino o una argentina y compártales también esta tradición muy pero muy nuestra. Y aprovechemos también esta oportunidad y esta noche de reunión para volvernos a encontrar con esos amigos que hace tiempo no hablamos, o con el papá o con la mamá que hayamos discutido y por ahí no la hallamos bien, y que sea también un momento de reflexión en esos momentos tan difíciles que están pasando en este momento en Colombia, para reencontrarnos y para repensar un nuevo país y poder buscar alternativas a lo que está pasando hoy en nuestro querido país. Y bueno, si ustedes están buscando apartamento acá en la ciudad de Buenos Aires, pues recuerden que están los amigos de Beat House Apartments. Nuestros amigos de Beat House Apartments tienen la mejor alternativa para si usted sí está buscando apartamento acá en la ciudad de Buenos Aires. Así que ya lo saben, se pueden contactar con ellos acá en la ciudad de Buenos Aires. Ya terminó, fue la promoción para los amigos médicos residentes aquí en Argentina, pero bueno, siguen con algunas otras promociones. Si ustedes están buscando acá apartamento, porque ya llega diciembre, llega enero, hay que renovar los contratos, así que pueden conectarse con ellos al teléfono 15 54 86 11 18, o al teléfono fijo 011 52 63 36 95. Ahí pueden contactar a los amigos de Beat House Apartments. Todo el conjunto de profesionales va a estar colaborándoles y acompañándoles en este proceso. Necesito mudarme. Deseo un lugar para sentirme bien, para divertirme, para jugar, también para trabajar. Deseo un lugar para descansar. Bueno, ya lo saben, Beat House Apartments, la solución al momento de alquilar acá en la ciudad de Buenos Aires. Y también recuerden, amigos, hoy la gente de Cali, de Barranquilla, están pendientes porque se juega la gran final del fútbol colombiano entre la Mechita del América de Cali en el Pascual Guerrero contra el Junior de Barranquilla. Así que estamos muy pendientes a ver quién será el nuevo campeón del fútbol colombiano. Será la Mechita, que otra vez después de sus años en el descenso vuelve y está siendo protagonista en el fútbol colombiano, o será el Junior de Barranquilla y completará su trilogía de triunfos acá en el torneo colombiano. Y bueno, como les hemos prometido, hoy el parche se va de viaje y se va para la China. Y hoy traemos a un
par de invitados bastante, bastante peculiares que han hecho y están haciendo historia y están haciendo patria en China a través del vallenato, difundiendo el folclor, ese folclor lindo que nos caracteriza a los colombianos allá en la parte norte de Colombia y que acá en El Parche y ya en varias oportunidades hemos difundido con diferentes invitados. Entonces hoy tenemos desde la China a dos colombianos muy talentosos que hoy nos van a compartir su historia de vida en un país que es totalmente diferente al nuestro, incluso acá diferente a Argentina. Así que pues le doy la bienvenida a Héctor. Héctor Palacios, ¿nos escuchas? Hola, queridos amigos. Buenas tardes allá en Buenos Aires. Buenas noches acá en China. Nos tienen trasnochando, pero muy contentos. Pues muy bueno, contentos, Héctor, eso quería agradecerte, porque yo sé que allá en la China son la 1 de la mañana aproximadamente, están haciendo este esfuerzo de trasnochar y acompañarnos, y te lo quiero agradecer de verdad de mucho corazón de poder hacer este enlace con ustedes. No sé si ya se encuentra también Ángel. No, Ángel todavía no se encuentra. Bueno, mientras Ángel tanto... todavía no se conecta. Claro, mientras se conecta. Bueno, Héctor, cuéntanos un poco sobre ti. A nosotros nos gusta, por lo general, saber hace cuánto tú te encuentras en la China, cuál fue la motivación para viajar, dejar el país y cómo ha sido ese proceso de adaptación. Sí, con mucho gusto. Mira, yo llevo en China ya más de 20 años. Yo soy de Pasto, Nariño. ¡Pastucito! Y pues... Desde joven siempre tenía ganas de salir como a conocer nuevos lugares, nuevas culturas, ¿no? Salir al exterior. Yo en Pasto había estudiado lenguas, idiomas, en la Universidad de Nariño. Y entonces, pues siempre tenía ese sueño, esas ganas. No tenía la disponibilidad económica para decir, bueno, me voy para Europa, para Estados Unidos, me voy para el Lejano Oriente. Entonces yo me presenté a concurso con el ICETEX, ¿no? Que es un programa de becas, y me fue bien, saqué buen puntaje en el examen y me gané una beca para venirme a China. Eso fue en el 94, 1994, la primera vez que llegué acá a Beijing, a la capital. Y ya pues me vine con esa beca, empecé a estudiar mandarín por acá y me fue dando la fiebre amarilla. Acá decimos que cuando uno se queda y se enamora de China, eso es que le da la fiebre amarilla. Y ya pues me fui quedando, o sea, luego que me gradué aparecieron oportunidades de trabajo. Empecé trabajando como profesor de idiomas, dando clases de español, también unas clasecitas de inglés por ahí. Sí. Y luego conocí a unos empresarios brasileros que compran productos de acá de China, y yo soy como el contacto de ellos, la persona que hace el seguimiento de sus órdenes de compra. Yo voy, hago las inspecciones, hablo con las pues con los dueños de las fábricas, y estoy al tanto de los negocios de ellos. Ese es mi trabajo en este momento. Ah, mira qué bien. Pues yo estuve chismoseando por ahí tus redes sociales y me di cuenta que eres polifacético, ¿no? Por ahí en tu perfil vi que eres actor, modelo, has estado juegas fútbol, cantante. Cuéntanos un poco de tus actividades. Todo terreno, hermano, todo terreno. A raíz de eso, o aprovechando que me haces esa pregunta, también estamos haciendo una canción mexicana en la cual decimos que somos todo terreno, o sea, le hacemos a todo, ¿no? Esa es como una característica de los colombianos. Claro. Que le hacemos de todo un poquito, sí. Ya te digo, empecé dando clases de español y de inglés. Luego también estuve en Taiwán un tiempo trabajando en la playa, haciendo turismo marino, llevando grupos a un acuario, a hacer snorkeling, jugábamos en las motos acuáticas, en el banana boat. O sea, también he sido guía turístico. Y aquí en China, pues se ha presentado la oportunidad de hacer papelitos. O sea, no es nada importante, ¿no? No soy un superstar. Son papelitos pequeños en películas, en videos, fotos para revistas promocionando productos. Y
Sí, ahí le hacemos de todo un poco, ¿no? Actuando de modelo y jugando fútbol, por supuesto. A todos los colombianos nos gusta el fútbol. Desde pequeñito jugaba en mi pueblo en las calles, ¿no? Sí. Y siempre me ha gustado el fútbol. Entonces acá también tenemos un equipo latino, participamos en campeonatos y nos va bien, nos va bien. Y así representamos a la comunidad latina, a Colombia, haciendo todo un poquito y participando pues con los chinos, haciendo amistad con ellos. Y esa es la idea, ¿no? Sí. Hacer No, yo he amistad, visto unir, que unir. Ajá. Pones a cantar a chinos, japoneses, perdón, chinos, alemanes, a una chinita que es argentina, las ha puesto a cantar tus Sí. canciones, vallenato. Claro, es que queremos que a través de este trabajo musical que estamos haciendo, pues unir países, ¿no? Unir culturas. Queremos que nuestra canción, nuestros vallenatos en chino sean como un enlace, un punto de unión, pues que toquen. Ahora mismo pues están tocando a Colombia y a China, porque estamos uniendo pues el vallenato colombiano con el idioma chino mandarín, pero también esperamos que se extienda a más países de Latinoamérica, de Sudamérica, con más países de Asia, ¿no? Claro. Entonces, hay mucha gente que ha escuchado esos vallenatos y me celebran o me aplauden o me dicen que qué bien, que Héctor, que qué chévere. Yo les digo, venga hermano, usted también va a tener que aprender a gritar, ay hombre, vamos a cantar aunque sea el coro, un pedacito del Chumpo Jao, y siempre hago videos con ellos y queremos inculcarles el vallenato, que griten, ay hombre, que empiecen a bailar vallenato acá en Asia, en China, y ojalá lo podamos conseguir, ¿no? Claro, pues de a poquito ahí lo vas logrando. Y la idea también de esta invitación acá en el Parche, pues precisamente que tu talento, ese trabajo que estás haciendo al lado de Ángel, pues también lo difundamos ya en esta parte del continente. Pero antes de continuar y meternos de lleno en el tema de la música, me gustaría saber cómo ha sido ese proceso de adaptación. ¿Cómo te fue al principio? Las dificultades del idioma, la comida. ¿Qué nos puedes contar también de la localidad donde vives? Sí, pues mira, al principio fue muy duro, ¿no? Fue un choque cultural tenaz y sobre todo hace más de 20 años que fue cuando vine la primera vez. Pues ahora China ya está muy diferente, ¿no? Ya está más occidentalizada, se ha abierto más al mundo, hay muchos más extranjeros, hay más facilidades, más restaurantes, más hoteles para extranjeros, ahora es más fácil. En ese tiempo, pues era muy difícil. Éramos poquitos los extranjeros que estábamos aquí en China. En ese tiempo China no estaba de moda, ¿no? Ahora ya está de moda. Todo el mundo quiere venir a China, todo el mundo quiere aprender a estudiar mandarín, mucha gente viene acá a hacer negocios. Pero en aquel tiempo nadie quería venir a China, o sea, la gente quería ir era para Europa, para Estados Unidos, pero no para China. Entonces fue un comienzo muy duro, muy tenaz, en el cual yo llegué a China sin saber chino también, ¿no? O sea, yo había estudiado idiomas en Colombia, pero no había estudiado mandarín. Y entonces llegar aquí a estudiar pues con gente desconocida y el profesor, mira que yo pensé que nos iban a enseñar en español o mínimo en inglés, ¿no? Por lo menos en inglés. Pero el Sí. profesor no tenía ni cinco de idea de español ni de inglés. Y eso era un dolor de cabeza porque teníamos que adivinarle a él lo que decía, nosotros sin saber chino Claro. y el profe inventándoselas para con gestos, con las manos, enseñarnos, entonces fue muy duro, fue tenaz. Y pero pues poco a poco nos fuimos pues adaptándonos, luchándonos, igual la comida, cuando íbamos a restaurantes, los menús no tenían fotos, no tenían nombre en inglés, y entonces como no sabíamos chino al comienzo, eso era atinarle, hermano, uy, este plato qué será, bueno, pidamos esto, y nos llegaban unas cosas, ¿Y qué fue lo pero raro así que increíble, o sea te que... comiste o te llegó y dijiste, no, no, no quiero esto?
Aquí se comen muchas cosas extrañas, ¿no? O sea, se comen insectos, se comen ancas de rana, se comen capullos de mariposas, también hay platos muy picantes, o sea, a veces íbamos a desayunar, por ejemplo, como con ganas de unos huevitos pericos y café, y pues café no, aquí es té. Y en vez de Sí. huevos pericos te sirven un plato lleno de ají o picante, porque aquí le tiran el ají directo a las comidas, ¿no? No Sí. es como en Colombia que te ponen un platico de ají aparte y tú le echas pues la cantidad que tú quieres. Aquí ya el plato viene con ají. Y entonces así unas sorpresas, que desayuno unos fideitos, pero bien picantes. Y entonces, te mandaba al baño en 5 minutos. Y bueno, y Terrible. creo que a raíz de todas esas experiencias y el pasar del tiempo, es que tú decides hacerle un regalo a los chinos, ¿no? Y de ahí es que se sale este proyecto del vallenato. Sí, pues mira, ya llevo más de 20 años, que es casi la mitad de mi vida aquí en China. Yo vine a China pues no con la idea de quedarme, ¿no? Pues venía a hacer una especialización y volver para Colombia, pero se fueron presentando oportunidades de trabajo. También al comienzo, que te digo que fue muy duro, me ayudó, me sirvió mucho la amistad de los chinos, porque en un tiempo yo ya estaba así como muy deprimido, con ganas de volverme para Colombia. Sí. Y llegó un grupo de amigos chinos con frutas, con comida a la habitación y me dieron mucho ánimo, ¿no? Héctor, hermano, no te vayas, no, o sea, no te vayas, aguanta, tranquilo, quédate, que las cosas van a empezar a mejorar. Y esos consejos de ellos me animaron a aguantar y a no tirar la toalla. Y me quedé, y luego ya te digo, aparecieron oportunidades de trabajo, porque pues también es duro la situación económica. O sea, al principio como estudiante y no tienes dinero. Pero aparecieron clasecitas por ahí y así poco a poco. Los chinos les gusta decir mucho mamanlae, es mamanlae, que quiere decir paso a paso, despacio, ¿no? Ven despacio. Claro. Y así fue, o sea. Poco a poco empezaron a cambiar como las cosas. Llegó la primavera también, que te alegra el día, un buen día, ya más abrigadito, con sol y tal, porque el invierno en Pekín es muy frío. Y bueno, todo eso ya me fue como reanimando y se fue cambiando el panorama. Y ya me empecé pues a sentir feliz, y gracias a todas esas oportunidades. Luego, ya más adelante, conocí a mi esposa, tenemos un bebé, tenemos una familia, o sea, ya China se ha convertido en mi segunda casa, ¿no? Claro. Entonces, yo quería agradecerles, porque pues pienso que cuando alguien te ayuda, te extiende la mano, tienes que ser agradecido, ¿no? Claro. Yo quería agradecerles y decía, pero bueno, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo les llego a todos los chinos diciéndoles gracias? Y ya se vino la idea que sería una canción para pues que todos la puedan escuchar en la radio, puedan ver el video en la televisión, en las redes sociales. Entonces dije, esta canción. Y luego, pues ya, ¿pero qué tipo de canción? No, pues un vallenato, porque el vallenato nos identifica como colombianos, ¿no? Sí. Hubiera podido ser una salsa, por ejemplo, hubiera podido ser un merengue, pero entonces no se identificaba como colombiano realmente, porque la salsa, pues los orígenes son cubanos o de Puerto Rico, por ejemplo. El Sí. merengue sería República Dominicana y tal. Entonces, aunque es más fácil, porque pues salsa, merengue, reggaetón, eso está más pegado aquí, ¿no? En los bares, en las estaciones de radio, es más fácil escuchar una salsa, un merengue, un reggaetón, y nunca un vallenato. Pero pues por el hecho del vallenato ser la música colombiana que nos identifica, y dijimos, bueno, así sea más duro, más difícil, pero metámonos con vallenato, porque eso es como decir de Colombia para ustedes. Y por eso le Claro. colocamos Chungo Hao, que quiere decir China es bien, China es bacano. Es como Sí. para halagarlos a los chinos. Y por eso le colocamos ese nombre, y se cuenta en la canción, se cuenta mi historia. Y ya los chinos están muy contentos. Cada vez
que cantamos, nos invitan, ¿no?, a presentaciones. O sea, la música que estamos haciendo no es como música de bar o música comercial, sino como música que lleva un mensaje. Entonces nos invitan a muchas presentaciones como a público en general, en plazas, en celebraciones que hacen los chinos, y bueno, y les cantamos el Chunko Javi, y a ellos les gusta mucho, siempre vienen a felicitarnos, a decir que muchas gracias por haber dedicado esta canción a China, y eso es la conexión, esa es la respuesta pues que queremos de los chinos, que ellos se sientan felices y contentos por este regalo. Ok, Héctor, te voy a pedir un favor, ¿nos puedes repetir el nombre de la canción en chino? Así tú le das la presentación y vamos a pasar un video de la canción, ¿te parece? Ah, claro, con mucho gusto. Mira, se llama Chunko Hao. Chunko significa China, ¿no? Chunko es China. Y Hao significa bien, bacano, chévere. Entonces, China es chévere, China es bacano. Ese es el significado de la canción. Ok, perfecto, pues vamos a escucharla entonces acá en el video. En esta canción hemos juntado vallenato colombiano con idioma chino mandarín, para demostrarle al mundo que con ganas y sueños sí se puede. Nosotros queremos, a través de la música, acercar nuestras culturas, fortalecer la amistad, no solamente de estos dos países, Colombia y China, sino también del mundo entero. De Colombia con cariño, Chun Kuo Hao. Chunko Hao, o men de Chunko Hen Hao. Ay, vos se se galawai. Arce nien tien, o igaren la etao Chunko. Nega se ho, cinco hen cinco. O timputón, y el pungu y so Chunko Hua. Chinchan mi lula. Se posi qua usen tan che con ella puna cucia sai wo fan che di garen cu di ci sian cha di ci sian cha mei tien wo to xia hui cha ai chung ko hao chung ko hao wo men de chung ko hen hao ai chung ko hao chung ko hao wo men de chung ko hen hao. Un saludo pa' mi Colombia, desde la China con amor, ¡ayumbe! Ya yo nací y pui pu mamá la e nuli nuli guanche ni chiso hui yo chen con y hui chen pu de gen qua e xie xie o pan yo mi so de tue mi de chie yi o hui chen chu de gen chen chu. Chen che yan se so kun so nu li nu li kun so i ti chen ko hui ko lai da ai chu ko hao wo men de chu ko hen hao ai chu ko hao wo men de chu ko hen hao. Nien cu la, wo chen gong la, piao liang lao po, yo yi ga jia, jia zai ni chung guo, ye shi wo de jia. Ai
chunco hao, chunco hao, omen de chunco hen hao. Ay chunco hao, chunco hao, omen de chunco hen hao. De Colombia para el mundo, vallenato pastuso con sabor. ¡Ayumbe! Bueno, ahí teníamos a Héctor y a Ángel, este dúo de Chinastía Vallenata. Bueno, Héctor, un placer de verdad escucharlos, muy sabroso ese vallenato, ideal para empezar a calentar motores para esta noche de las velitas acá en Buenos Aires. Claro, tiene que tenerlo en su teléfono para que lo coloquen, ¿no? Tiene que tenerlo ahí a mano. No, además que sí, se sí. Escucha muy sabroso. O sea, yo ya había hablado contigo antes y había escuchado también la música y la verdad que el sabor, no importa en qué idioma cante el vallenato, pero siempre va a transmitir esa alegría, ese sentimiento, el acordeón que es fundamental, el sentimiento que tú le pones como buen pastuso. Eso es algo que les llama mucho la atención, que pues que un pastuso y un opita haciendo vallenato, ¿no? Todo el mundo pensaba que éramos costeños, o acá el grupo de amigos de costeños nos mama gallo, nos toma el pelo y dice, no joda, ¿cómo es posible que un pastuso y un opita nos la venga a montar aquí con vallenato y nosotros los costeños nada de mondá? Bueno, y cuéntame, ya que tocas el tema, ¿cómo es la comunidad colombiana y donde tú estás? Eso que acabas de hablar, de qué regiones encuentras, gente de la costa, pero ¿dónde más se puede encontrar colombianos ahí donde tú vives? Sí, acá hay colombianos de varias partes de Colombia, ¿no? Hay un grupo de costeños, hay rolos también, bogotanos. Sí. Yo soy el único pastuso, aquí me la montan a mí de pastucito, pero ahí vamos, los pastusos somos juiciosos, ¿eh? Claro, los pastusos somos juiciosos, muy trabajadores. y sí, siempre nos reunimos, ¿no? La comunidad pues colombiana más otros latinos, ¿no? O sea, hay argentinos, brasileros, ecuatorianos, peruanos, bolivianos. Siempre nos reunimos a colocar musiquita latina, ¿no? A comernos unas empanaditas por ahí, unas arepitas, platos latinos. Y pues es rico compartir, conocer amigos de otras partes de Sudamérica. Obviamente tenemos también amigos de otras partes del mundo, ¿no? Europeos, americanos. Y también ellos... les gusta nuestra forma de ser, ¿no? Los latinos siempre tenemos esa chispa, ese humor, que siempre estamos contentos haciendo chistes, y a ellos les gusta unirse con nosotros a las fiestas, a las reuniones que hacemos por esa alegría que impartimos nosotros, ¿no? Claro, igual los sí. Chinos, pues los ponemos a bailar, ¿no? Los ponemos a bailar un vallenato. Los chinitos son como muy tiesos, pero ahí les vamos. Ahí les vamos metiendo el swing poco a poco. Bueno, ¿y cómo es esa relación con los chinos? Porque la percepción que yo tengo acá, estando de este lado, es que son bastante cerrados, digamos, para poder socializar. ¿Es fácil el trato con ellos? ¿Cómo es esas relaciones? Pues mira, sí, los chinos son muy conservadores, ¿no? Ellos, sí. por esa cultura milenaria que tienen, por ese tiempo que han estado, pues como cerrados tanto tiempo, y por la religión, ellos son como muy conservadores. No les gusta como mucho, pues, mezclarse, ¿no? O mezclar su raza con los extranjeros, como que quieren guardar un poquito de distancia en ese aspecto. Pero al mismo tiempo son muy buena gente, o sea, los chinos son muy colaboradores, te ayudan mucho, ¿no? Ellos muchas veces dejan lo que tienen que hacer o dejan el camino por el que iban para guiarte, para llevarte al sitio donde tú ibas. En ese aspecto ellos son muy amigables, o sea,
no son racistas, ¿no? Como en otros países, en Europa, por ejemplo, a veces que si sos latino te miran mal, te miran pues como por encima del hombro, como que te desprecian un poco, bueno, o no te miran bien. Acá los chinos no son así, ellos son muy buena gente en ese aspecto, sí te ayudan, son muy serviciales, te dan tu amistad. Ya para mezclar la raza, por ejemplo, o sea, para a mí me fue muy duro convencer a mis suegros o hacer que ellos acepten para que yo me case con pues, Isabel, que es mi esposa, la chinita, la hija de ellos, ¿no? Ellos siempre quieren como que su hija se case con un chino. Sí. No les llama mucho la atención saber que su hija se casa con un extranjero. En claro. Ese aspecto, pues no les gusta como pues mezclar la raza, pero en los otros aspectos son muy buena gente, te ayudan mucho. Por sí. Eso también era la idea de la canción, pues para agradecerles, ¿no? Por toda esa amistad, por toda esa ayuda, esa fue una de las razones de hacer la canción. Ajá. Claro. Y bueno, y ya que tocas el tema familiar, el que tú ya pudiste consolidar tu familia, tu esposa, tu hijo, ¿ese proceso de conquista es muy complicado también? Pues, los jóvenes ahora ya tienen como una mentalidad más abierta, ¿no? Más occidental, o sea, las chinitas sí quieren... pues como conocer extranjeros, ¿no? Sí. Como pues tener un novio extranjero, como para pues experimentar algo nuevo, o decir, o con la idea de salir, a ellas también pues les gusta salir, conocer otros países y tal. Pero los padres por lo general no. Entonces, claro, fue como un tira y afloje, como una pues una pelea, o sea, los papás diciendo que no, que con extranjero no, y pues Isabel tratando de hacerles ver la parte buena, o por qué no, o sea, solo por el hecho de decir que no se mezcle la raza, pues es que no es justo, o sea, estamos enamorados, queremos hacer una familia, una vida juntos, tener una familia juntos, o sea, por qué no aceptar que me pueda casar con un extranjero. Claro. Igual cuando ellos ya me fueron conociendo más a fondo, o sea que era un tipo pues juicioso, ¿no? Trabajador, pues buena gente, entonces ya dieron su brazo a torcer, ya aceptaron. Entonces hay como ese, ¿qué te digo? Ese tira y afloje, o sea la gente nueva, los jóvenes, sí, ellos sí quieren como experimentar cosas nuevas, tener novios, novias, extranjeros para hablar otros idiomas, para salir a conocer otros países, como para probar algo nuevo, aventurar algo nuevo. Y los papás, la gente de edad, ellos sí todavía siguen como más conservadores, ¿no? No les gusta ese tipo de cambio. Claro. ¿Y en algún momento tú le llevaste alguna serenata a tu esposa? ¿Ella cómo ve eso del vallenato? ¿Le gusta? ¿Ya lo baila? Sí, claro, ella ya baila vallenato. Participamos en un concurso de salsa, sacamos el segundo puesto. Ah, mira qué bien. Claro, hay que inculcarle la cultura, ¿no? La he llevado para Colombia. Sí. Allá en mi pueblo, yo soy de un pueblo bien pequeñito, o sea, no soy de Pasto, de la ciudad exactamente, yo soy de un pueblo muy pequeñito que se llama Rosa Florida, o sea, ni siquiera es un pueblo, es un campo. Sí. Y entonces la llevé para allá y es muy bonito, ¿no? Unos paisajes muy lindos, hay mucha fruta, buen clima, café, la gente también es súper chévere, amigable, y obviamente armábamos fiestas y venían todos los amigos del pueblo y todos querían bailar con mi esposa, no con Isabel. Yo, claro, hermano, hágala rumbear, hágala dar vueltas. Y súper feliz bailando toda la noche, amaneció con ampollas el otro día, pero contenta. Claro. ¿Y los suegros ya viajaron a Nariño?
No, ellos no quieren ni oír. Ya les dije que vamos, pero ellos no quieren. Ajá. A Isabel sí le gustó Colombia. Ya hemos ido dos veces. Sí. También pues queremos ir con el bebé. Ahorita el bebé todavía está muy pequeñito, tiene apenas 6 meses, entonces no queremos meterlo a un viaje tan tan duro, ¿no? Porque Sí, es lejos de claro, es aquí para bastante. Colombia. Pero a ver si el próximo año, a ver si el próximo año ya vamos con el bebé para que empiece a hablar español, ¿no? Para que tenga amiguitos y hable español. Y tenga amiguitos allá en Colombia, pues qué rico, o sea, esa Sí, es la obvio, por idea. supuesto que tenga, pues tiene esa, digamos, facilidad al padre colombiano, la mamá china, pues tiene también esa oportunidad de crecer en dos culturas totalmente diferentes, de aprender dos idiomas. Creo que es una oportunidad muy bonita para él. Sí, yo a él le hablo en español, ¿no? Pues para que vaya, como que se vaya acostumbrando. La mamá pues le habla en chino y los abuelos le hablan en Minanhua, o sea, porque es que China tiene muchos dialectos. Sí. China tiene muchos dialectos y el dialecto de la región aquí del estado o del departamento de Fujian es un idioma, un dialecto que se llama Minanhua. Y entonces los abuelos le hablan en Minanhua. La mamá le habla en chino y yo le hablo en En español. español. Yo no sé, el pobre pelado Empastoso. que pastucito, pues. Igual tú ya Lo perdiste el acento, ¿no? tendremos loco. Lo tenemos loco al pobre chinito escuchando tres idiomas, pero poco a poco se irá acostumbrando, irá aprendiendo los tres, ¿no? Esa es la idea. Claro, sí. No, yo los niños y con Ah, todas yo las pues me perdí. tecnologías que hay, es más fácil. Sí. Ahora los jóvenes, los pelados son muy, muy pilosos. Yo creo que ellos aprenden más rápido todo, ¿no? Así es. Ajá. Bueno, Héctor, pues Hay que vamos a ponerlo a escuchar otra cantar vallenato cancioncita. también, ¿no? Sí, obvio. Ajá. Bueno, entonces vamos a Hay que escuchar otra ponerlo a cantar cancioncita. ahí. Aquí ya tenemos listo el video y continuamos contigo. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Enamorado, ilusionado, estoy muy enamorado. Enamorado, ilusionado, estoy muy enamorado. Me enamoré y si acerté, estoy llevado muriendo por una chinita. Yo la miré y ahí quedé. Nadie me mueve, me dejo quieto en primera. Cabello negro, piel porcelana. Sueño con ella de la noche a la mañana. Oh, mi señor, ¿qué voy a hacer? No aguanto más, no puedo más, la tengo que conquistar. Enamorado, ilusionado, estoy muy enamorado. Enamorado, ilusionado, estoy muy enamorado. Saludo especial para Alvarito Rullo, Diego Estrella y John Castrillón. Para mi familia y amigos en Pasto Nariño, Rosa Florida. Y por supuesto, para mi hijita linda, Juliana Palacio y Patrick Fischer en Alemania. ¡Ayúdame! La estoy cuenteando, voy progresando. Vamos a salir, ya ella me dijo que sí. Estoy pensando, ¿qué voy a decir? Cabeza mía, no te vayas a confundir. Quiero elogiarla, quiero halagarla, ser caballero y hacerla sonreír. Con lindas flores
Rosita aquí, Rosita allá, estoy seguro que voy a hacerla feliz. Enamorado, ilusionado, estoy muy enamorado. Enamorado, ilusionado, estoy muy enamorado. Yo soy latino, la conquisté. Ya me dio el sí, ya la besé. Y ahora es mi esposa, mi linda mujer. Ay, chonco jao, chonco jao, woman de chonco en jao. Enamorado, ilusionado, estoy muy enamorado. Bueno, bravísimo. Ahí teníamos Enamorado, Ilusionado. Creo que esa es la mejor manera de contar la historia de amor con tu esposa, ¿no? Claro, siempre he tratado de que en las letras, ¿cómo te digo? Pues no, que no sean letras artificiales, o sea, son letras de mi experiencia, de mi vida, ¿no? De lo que yo he vivido aquí en China. Y pues la intención que tenemos con este trabajo musical de hacer vallenatos tanto en chino como en español, la primera intención ya te la contamos, que era de agradecimiento, ¿no? Sí. Pero la segunda idea o razón, que es la que más nos gusta, es que queremos tocar países. O sea, ya te digo, en esta primera etapa es tocar a China y Colombia, pero queremos tocar a más países de Sudamérica, de Centroamérica, a más países de Asia, como invitar como a la amistad, ¿no? Fortalecer las relaciones culturales, musicales, extender esta relación, o sea, empezar por ahí, pero que se extiendan a más intercambios, ¿no? Deportivos, comerciales, en general, como invitar a la unión. Por eso estamos uniendo dos elementos distintos, que es música con otro idioma, y ojalá a través de este proyecto, de esta música, lo podamos lograr, ¿no? De traer más países juntos, de ser más amigos con todas las personas de estos países. Ojalá lo podamos conseguir, ojalá lo podamos lograr. Les pedimos el favor que ustedes, a través de sus redes sociales, compartan esta música. Ya te digo, no es una música comercial, no es una música de bar, sino pues queremos enviar un mensaje contando historias reales, ¿no? Historias de amor, historias de superación. Por eso en el Chunco Jao hablamos de que yo digo gracias a amigos, ¿no? Pues es a los amigos chinos, gracias por sus consejos, que por eso yo alcancé el éxito. Entonces son historias reales, y queremos llegarle a pues ojalá a todo el mundo con esos mensajes. También otra intención es que pues nosotros como colombianos queremos darle una nueva cara, ¿no? O pues bueno, no podemos hacer todo, no tenemos el poder de cambiar eso todo, pero estamos aportando un granito de arena como para cambiar la mala imagen de Colombia que tiene en el exterior, ¿no? A mí me da mucha rabia que cada vez que me conoce alguien nuevo y me pregunta, ¿tú de dónde eres? Colombiano. Entonces, en la segunda, en la tercera pregunta ya vienen preguntas de droga, ¿no? De violencia. Ah, que hay en Colombia la droga, que es de tu país, es muy peligroso, ¿no? Entonces, no nos gusta eso y quisiéramos cambiar, aportar un granito de arena para que la próxima vez que alguien nos vea, ya no nos toque ese tema, sino que nos diga, ah, tú eres el que hace colombiano, el que hace vallenatos en chino, ¿no? Entonces ya es otra historia para contar. Y con eso ayudar un poquito como a cambiarle la imagen de Colombia en el exterior, o por lo menos acá en China y en Asia, ¿no? Ojalá
lo podamos conseguir, ya que en los en las pantallas de los edificios, en las pantallas de los televisores, de los celulares, se vea un video y que la gente diga, ah, mira, esos son los colombianos que están haciendo música en chino. Entonces, si ves, ya es otro concepto cuento, sobre nosotros. Exacto, y ojalá pues lo podamos conseguir, ¿no? No, pues sí, yo creo que van en una muy buena ruta en camino a eso. De hecho, parte de la invitación nuestra acá del Parche, acá desde Argentina, es esto, que ustedes también a través de nosotros se proyecten, se hagan conocer. Para mí fue muy bonito y quiero aprovechar la oportunidad de agradecerle a Daniel Cruz, que fue la persona que nos puso en contacto y que con Daniel nos une mucho el vallenato, y cuando nos pasó el contacto y me dijo que ustedes cantaban vallenato, a mí me encantó la idea de traerlos acá al programa, precisamente a difundir esas cosas chéveres que hacemos los colombianos fuera de nuestro país. Lo que estamos haciendo acá en El Parche es precisamente eso, contarle a la gente que en Colombia no somos ni Pablo Escobar, ni droga, ni guerrilla, ni problemas, que los hay, eso no lo podemos negar, pero también hay gente buena que hace cosas muy lindas como las que ustedes están haciendo allá en Asia. Sí, ojalá pues contemos con todo el apoyo de los colombianos, ¿no? Que nos ayuden a compartir todos estos videitos. Yo por eso también, cada vez que salgo a la calle, que voy a un partido de fútbol, que voy a una escuela y doy una charla a los alumnos, porque me invitan a muchas escuelas a dar charlas, ¿no? A contar mi historia. Claro. Y entonces, siempre trato de dar un mensaje positivo, de hacerles cantar el vallenato, de hacerles gritar ¡ay, hombre! Y así, pues, poquito a poco. Es difícil, pero poco a poco esperamos lograrlo, ¿no? Enviar un mensaje. Sí, Héctor, positivo, pues no es una labor. Positiva. No es una labor fácil. Pero bueno, eso que tú estás haciendo, que lo haces al lado de Ángel, realmente es muy valorable. Y la verdad, pues, muy chévere lo que hacen, y desafortunadamente el tiempo en la radio es muy corto y ya se nos está acabando, así que te quiero agradecer por estar trasnochando con nosotros, compartir el talento, todas tus vivencias a través del vallenato con nosotros acá en Argentina y en Colombia, la gente nos está viendo, y te quiero pedir un último favor, un pequeño saludito para todos nuestros oyentes en mandarín y obviamente después con su respectiva traducción para despedir el programa, Héctor. Claro, con mucho gusto. China de Pangio, Ni Hao, Wen Chin Ti Wan San Hen Kao Xin, que ni men kuo chega si chen, ran wo men chitao, wo men de yin yue, san ni men ne pien, ye ke yi ting, ni men ye sai ting wo de yin yue, ran ho, chu ran wo men yun chega fan fa, ni men chao liyo, wo men hen kao xin, xie xie. Eso, ahí se fue en chino. No, pues fue... un saludo, ¿no? Un saludo diciéndoles que muchas gracias por darnos la oportunidad de, a través de este medio, poder contactarnos con ustedes allá al otro lado del planeta, y que muchas gracias por su apoyo de hacer conocer nuestro trabajo con más gente. Pues bueno, Héctor, pues muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Te deseamos mucho éxito. Un saludo a Ángel, lástima que no nos pudo acompañar el día de hoy. Y lo mejor de lo mejor para ti, Héctor. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, gracias a ustedes. Dios los bendiga. Y un saludo para Colombia también, para mi departamento Nariño, mi pueblito Rosa Florida. Y aquí en China, al grupo de colombianos en Guangzhou, que siempre nos apoyan cada vez que colocamos algo nuevo, nos apoyan mucho. Entonces, muchas gracias y que Dios los bendiga. Bueno, Héctor, muchas gracias. Bueno, amigos, pues así terminamos el programa de hoy. Un invitado maravilloso que nos estuvo contando un poco de su historia. Y antes de irnos, yo quiero aprovechar los últimos minutos del programa para mandarle un saludo especial a toda la gente de la promoción 99 del Colegio de Nuestra Señora de la Presentación del Centro. Así es. El pasado 4 de diciembre, nosotros,
Cumplimos 20 años de habernos graduado del colegio, del CPC, el PROM 99. Así que a todos mis compañeros les mando un abrazo, un saludo muy especial. Desde acá, desde Buenos Aires, los quiero mucho y espero en algún momento volver a hacer una rumba, así como la que hicimos hace 20 años, para celebrar ese logro de haber terminado el colegio. Un abrazo para todos ustedes, para los que han estado aquí en Argentina, a Jonathan Cárdenas, a Paola Alfonso, a Jenny Reina, a Diana Jiménez, a Adriana Morales, que con ellas compartimos la estrella tan anhelada de Millonarios, y para todos nuestros compañeros del colegio que se encuentran por todo el mundo también haciendo patria, para ellos también un gran saludo. Amigos del CPC, como dijimos nosotros, las cosas buenas se cierran con broche de oro. Feliz aniversario número 20 de nuestra graduación, muchachos. Los quiero mucho. Chao, chao.